Nos encontramos con Fabricio Galópoles, integrante de Voces por la Vida, en esta nueva cruzada solidaria que se viene este fin de semana. ¿Cómo está, Fabricio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Este, ya aproximándonos al sábado, así que con muchas emociones y trabajando mucho para que todo salga bien. Este año estamos con el Comedor Visión del Futuro del Barrio Alto Verde, también con los misioneros Santa Lucía, los chicos misioneros Santa Lucía que están eh, misionando en algunos barrios, entre ellos el barrio Santa Rita. Y estamos donando también parte de lo recaudado a lo que es eh, Mamá Corazón y Oncología Infantil del Hospitalito Raspe. El show está dividido en bloques que duran 20 minutos promedios cada bloque. Entre ellos tenemos el de folclore que hay una chica de la ciudad de Santa Fe, una gran cantante que es Karen Folklore que está haciendo el, todo lo que es la parte de ese, de ese segmento. Después tenemos a Raúl Segades y Fede Taylor en lo que es el segmento de blues. Después sigue Dicroico, que es la banda en la que formó parte y hacemos un tributo al rock nacional. En cada década elegimos un artista y una canción y lo homenajeamos. Después Grupo Misioneros Santa Lucía, que son chicos que además de misionar hay muchos músicos y se unen armando un segmento que se llama Urbano y hacen canciones urbanas de diferentes tipos de géneros. Y para cerrar este año están los chicos de La Voz del Pueblo haciendo su música, que bueno, trabajan mucho también por, por sus causas, así que creo que nos vino... Más que bien que acepten la invitación y de esa manera también contactarnos con lo que es el comedor que ellos están muchas veces trabajando. ¿Cómo lo, lo va tomando la gente al pasar de, desde la primera edición a esta? ¿Cómo ves la repercusión? ¿Cómo lo tomas? Por suerte, muy bien. Ha crecido mucho el evento y ya tenemos ese pisito adentro de que ya la gente reconoce el nombre, que es importante. Entonces, no nos pasaba de que vaya gente a puntos de venta a comprar entradas, sino que teníamos que salir a a la calle a venderlas. Si bien lo seguimos haciendo, ya que cualquier persona que quiera ir, además de los puntos de venta, se, comun se comunica vía cualquier red social que ponga voces por la vida, nos manda un mensaje y llevamos las entradas o buscamos donaciones. Ya hoy hay puntos de venta y la gente está yendo a comprarlas, que, porque reconoce el evento, porque le gusta la causa, le gustan los artistas. Bueno, repetimos entonces, sábado 7 de octubre. Sábado 7 de octubre, 21 horas, Centro Cultural Provincial. La central se puede decir el costo de la anticipada, sí. no hay problema. La anticipada tiene un costo de 100 pesos en los puntos de ventas que son el Centro Cultural, Noma de Estudio, que es JJ Paso 3488, bien de acá al lado de la ciudad. Después tenemos en Aristóbulo del Valle NG Turrapio Pro Makeup y como quieres que te quiera, ¿sí? acá muy cerquita del centro, para que en cualquiera de los puntos de la ciudad donde estén puedan llegar a comprar entradas. Y también consultas en la página de Facebook. Consultas en la página de Facebook. Y aquella persona que está llegando a fin de mes o in... llegó a fin de mes un poquito ajustado e inicia el mes y todavía por ahí no ha cobrado algo por el estilo, pueden llevar alimentos no precederos, latas de tomate, eh, leche, pañales, cualquier cosa y cambiarlo por entradas.